afuera es bastante, bastante duro. Aquí, 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 todo esto es duro. Uno, dos, ya, ahí. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Andrews y qué bueno que estén aquí. El día de hoy seguimos nuestra travesía acá en Pedernales. Hace poco hice un video de dónde quedarte si vienes acá a Pedernales, así que si no lo has visto, acá lo puedes chequear. Pero hoy vamos a hacer otras cosas. Iba a probar el fabuloso camarón de acá de Pedernales y preguntando a algunas personas acá a lo largo de la playa me recomendaron este de acá de atrás, que se caracteriza por tener los mejores platos de camarón acá en esta playa. Logré hablar con el dueño y me invitó a subir acá a la parte de arriba. Uy, casi me caigo. Porque de acá les voy a poder mostrar como que otro pequeño plus que tiene este lugar, y es la vista, la increíble vista que de acá hay. Esto es increíble. Fíjense que de acá, desde la parte de arriba, se siente la brisa del mar. Se escuchan las olas, se ven las personas bañándose, se ven aquellas pequeñas embarcaciones. Y el día de hoy hay bastante oleaje, hay bastante viento. Está perfecto para surfear el día de hoy. A ver, chicos, creo que he estado engañado todo este viaje. Lo que venimos a comer acá no es camarón. Adivinen qué es langostino. Camarón se puede comer donde sea, pero el langostino que vamos a comer aquí, chévere. Ya les muestro cuál es el que va a ser. Fíjense acá, acá tenemos la amplia carta de acá de Parrales Bar Restaurante. Es bastante, bastante amplia. Tiene batido, cerveza, pollo, carne, ceviche, cangrejo, desayuno, sopa, concha, filetes. De este lado tiene corvina, pargo, tallarín, camotillo, langosta, arroz, camarones, biche y lo que vamos a comer nosotros, langostino. El que voy a pedir en lo particular es el langostino apanado, así que ya lo voy a pedir para que me lo traigan cuanto antes. Mientras esperamos que llegue el langostino, porque me lo están haciendo, no es que me lo están haciendo así, no, lo están haciendo especialmente para Andrew. Quiero mostrarles por acá que ando con mi amigo Mario, que es una de las razones por las cuales estoy acá en Pedernales, ya que el día de ayer, ya va, parece un negrito quemado, ya va, vamos a cambiarlo. A ver, chicos, ahora sí, yo creo que así ya no, ¿eh? Ahora sí me veo acá tiré de ojos azules, bueno, por lo menos de lentes azules. Como les estaba diciendo, Mario el día de ayer se presentó acá en la Oleán de Pedernales, en el núcleo de Pedernales, porque este personaje que tengo en la parte de atrás ahora es youtuber, así que en la parte de abajo estaré dejando, ya va, deje, pone, te está enfocando, o sea, ya eres tan youtuber que en la cámara te está enfocando es a ti, a ver, ahí. En la parte de abajo les estaré dejando el link, bien sea hacia el Instagram de Mario, hacia el canal de Mario, para que venga, para que puedan ver esas entrevistas que él ha hecho acá en Pedernales. En estos momentos, dentro de un ratito, también vamos a entrevistar acá al dueño de este restaurante donde vamos a comer. Así que en la parte de abajo, ya saben, porfa, vayan al canal de Mario, que va a estar chévere. Ya pudieron ver que Mario no es ningún quedado, ¿no? Ya estaba haciendo lo del video y estaba haciendo lo de la entrevista.
ya terminó, ya eso estuvo hecho, ya saben, pueden ir a revisarlo allá en la parte de abajo. Algo curioso de acá, del restaurante Parrales, es el nombre. Como bien les dije en un principio, el nombre es Bar Restaurante 7.8. Es Bar Restaurante Parrales 7.8. Y esto se debe a lo del terremoto, al terremoto que ocurrió en el 2016. Bueno, yo pedí un arroz marinero, me dicen que es espectacular. Estoy súper curioso por probarlo. Es más, tengo tanta hambre que me reservé este momento. No, pero igualito me vas a dar. Yo te doy un poquito de langostino y tú me das un poquito de arroz. Vamos a ver, vamos a negociar. No. Bueno, como yo soy más así como que el langostino. Y arrocito, ya arroz se come todos los días, Mario. Me podrás disculpar. Oh, miren lo que acaban de traer. ¡Buah! Esta viene siendo una piña, si no me equivoco. Yo de cócteles y tragos no sé mucho, chicos, pero esto nos lo acaban de traer para que esperemos la comida. ¡Wow! Fíjense. Bueno, chicos, por lo visto trajeron primero lo que fue el trago, así que no se puede desperdiciar y vamos a entrarle. Me encanta todo, más que el trago, por así decirlo, esta piña, aquí pueden ver, es todo el complejo de frutas que este trae. Miren este de aquí parece como una flor, agarraron una fresa y la abrieron como una flor, acá los pétalos, esto es arte. Y está como lo pedí, no tan fuerte, suavecito, se le siente más la piña, pero con un toquis de ese sabor de alcohol, obviamente. Está brutal. Este viene siendo el arroz marinero. El arroz marinero. Oye, la cara de Mario. Mario, ¿sí podrás? No sé. Ahora creo que estoy decidiendo a qué debo compartirlo. Si quieres, le traigo otro plato aparte. Yo creo que ya está considerando compartirlo, como yo le dije anteriormente. Y aquí llegó el otro. Los langostinos. ¡Guau! Como que está de frente la presentación. ¡Wow! Esta es la mensidad, 7.8. 7.8, ahí pueden ver. Como les dije en un principio, yo creo que me equivoqué al decirles que iba a comer camarones, pero estos langostinos están mucho mejor. Bueno, chicos, y aquí de último hemos dejado acá este proceso que la verdad no conozco. Mario ahorita me estaba más o menos explicando cómo se hace. Y él se burlaba de mí porque me dice, en YouTube hay algunos tutoriales para poder hacer este arte de poder romper un cangrejo. Por lo de afuera, ahí pueden ver, afuera es bastante, bastante duro. Aquí, 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 todo esto es duro. Y pues, no sé, la verdad es que no sé. Me imagino aquí, vamos a darle. A ver, acompáñame, no te vayas a volar, Mario. Y ustedes tampoco se vayan a burlar de mí. Uno, dos, ya. Ahí. Bueno, no creo que con más fuerza hace falta.
ahí quedó, fíjense. Y ahora vamos con las patitas. Fíjense, otra vez. Aquí, aquí, uno, dos. Este sí está fuerte, este sí está fuerte. Ya, ahí. A este, fíjense acá cómo sale. ¡Wow! Esta patita está mortal. ¡Wow! Fíjense. Esto ya es lo que se come. Provechito. Bueno chicos, y con esta increíble vista les digo que este video ha llegado a su fin y también ha llegado el fin de mi recorrido por acá por Pedernales. Deja ahí abajo en los comentarios qué otro sitio te gustaría que visitara. Ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones si aún no lo has realizado para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Me puedes seguir en mi cuenta de Instagram que me conseguirás así, de esta manera. Allí subo fotos frecuentemente y puedes ir a darle me gusta, comentarla si deseas. No me queda más nada que decirles que esta experiencia acá en Pedernales fue realmente increíble. Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo video. Oh, man, this is cool.